En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Nos acercamos hoy para que escuche nuestra oración, nuestros lamentos, angustias, tristezas, y nos ayude a transformarlas en gozos que hoy podamos ofrecer al Dios por quien vivimos y somos. A esta hora, todos los días, nos reunimos los sacerdotes de la Basílica para celebrar al Señor como grupo, a pedirle al Señor por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Nos unimos también a nuestros hermanos peregrinos de la familia López Ronces y amigos que vienen a rendir su homenaje aquí frente a nuestra Madre, para que nos enseñe a amar y a servir también con gozo. Nos unimos también a los radioescuchas de Esne el Sembrador, a sus intenciones. Ellos también continuamente, desde la Unión Americana y desde el Bajío, nos siguen aquí y se unen a nuestra oración. Con humildad, hermanos, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos.
Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Oh, yeah.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Pentateuco se nos insiste en un mandamiento que después el Señor Jesús lo remarcará. El mandamiento más grande es: escucha Israel, el Señor es tu Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hermanos, ¿quién como María para amar al Señor? ¿Quién como María para ofrecer ese corazón inmaculado que hoy celebramos? Ese corazón que se abre para recibir la gracia del Espíritu Santo. Ese corazón que se convierte en un templo vivo. Ese corazón que ama, se dona, se ofrece, ese corazón que cumple el mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso María, cuando se encuentra con su prima Isabel, hace referencia: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Hoy celebramos el Inmaculado Corazón de María. No es simplemente una devoción muy bonita, sino un compromiso de mirar en ella el reflejo de lo que la Iglesia debe de ser y se debe de consagrar: amar al Señor. María, en dos ocasiones encontramos en el Evangelio que ella ofrece un corazón. Cuando lleva a su hijo a presentarse en el templo, cumpliendo lo que dice la ley, a los 40 días va la purificación y el anciano Simeón anuncia: una espada te atravesará
el corazón. Y como hemos escuchado hoy en el Evangelio también, cuando a los 12 años Jesús no lo encuentran y después de 3 días, anuncio también de su resurrección, lo encuentran en medio de los doctores enseñando en el templo. Hermanos, el corazón de María, nos lo refleja el Evangelio, siempre unido al templo. El justo Simeón en el templo, Jesús en medio de los doctores en el templo. Meditaba todas las cosas en su corazón, nos dice hoy la palabra de Dios. El meditar es esa oración que nosotros a veces hemos olvidado. No quiero decir que no oremos, sí, sí oramos. Pero muchas veces nuestra oración es solo para pedir. Es solo, Señor, escúchame, ayúdame. Señor, necesito. Nos acercamos como los niños que se acercan a su padre para pedir su domingo. Ok. Bueno, nuestro domingo es la resurrección. Qué bueno que pidamos que el Señor esté con nosotros resucitado. Sí. Pero muchas veces nos acercamos con ese motivo, para pedir. Si bien nos va, además de pedir, venimos a dar gracias. Y qué bueno, mucho mejor. Reconocemos que Él nos ha dado y venimos a darle gracias, a bendecir su nombre. Pero hay un tercer nivel también en la oración, la meditación. María escuchaba y guardaba las cosas en su corazón. Nos enseña no solamente a pedir y a dar gracias, sino a crecer, a hacer de nosotros en nuestro corazón una morada viva del Espíritu. Y no me estoy refiriendo al corazón como un músculo, sino como una actitud de amor, de escucha, una actitud de entrega, de servicio. Por eso María, a la hora de dar prueba, acompaña a Jesús, aún como dice Simeón, cuando una espada le atraviesa el alma. Eso, hermanos, debemos de aprenderlo. Nuestra oración no es para huir de nuestros problemas, sino para enfrentarlos. Es para vivir con Cristo su pasión y esperar la gloria de la resurrección. Es la figura de María que camina junto a Cristo sufriente para ser testigo vivo de la muerte y también de la resurrección del Señor. El Inmaculado Corazón de María que hoy celebramos no puede quedarse pues en una simple devoción, en un suspiro, en un romanticismo, sino en el compromiso vivo de vivir en oración y en lucha. Como dirían nuestras abuelas, a Dios orando y con el mazo dando. Es trabajar en nuestra fe, vivir nuestra fe y hacerla presente en el mundo de hoy, tan necesitado de Dios. Es María, pues, quien nos pone el ejemplo para que cumplamos con santidad, con justicia y con eficacia el mandato del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pidamos, pues, que María Santísima de Guadalupe, este corazón encarnado en México, este corazón que ha querido que le pusiéramos aquí su morada, este corazón que también en este templo sabe amar y sabe mostrarse con un rostro de madre, nos enseñe
a escuchar la palabra del Señor, a meditarla y también a ponerla en práctica. Vamos a ponernos de pie y a elevar nuestra oración a Dios confiadamente a través de la intercesión de María Santísima y digamos, te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles el reflejo de la santidad que brilla en María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen Fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la Gloria, por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, especialmente por los hermanos peregrinos de la familia López Ronces y amigos. Asimismo, pidamos por Alejandro Moreno Romero, para que el Señor le conceda el gozo eterno, roguemos al Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, roguemos al Señor. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio, alabanza y gloria, para nuestro bien y de todas las. Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a Santa María, Madre de Dios. Haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en el corazón inmaculado de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Antonio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijamos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como verdaderos hermanos, dense un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Despegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, osa ser mi espíritu en mi salvador. Él es mi alegría, es mi temor, es todo para mí. Le digo a los colegados de sus tronos, y esforzó a los humildes y a los pobres, los hambrientos se saciaron de sus bienes, y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas en mi espíritu y en mi salvador. Él es mi alegría, es mi peligro, Él es todo para mí. Cuando vio a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, habrá mi descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas en mi espíritu y mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Demos gloria a Dios porque Él es nuestro Padre, y a su Hijo que murió para salvarnos, y al Espíritu que habita entre nosotros, ahora y siempre por los siglos infinitos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas en mi espíritu y mi salvador. Él es mi alegría, Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos,
Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.